Hi, everyone. Roxana Elias here, reporter with WTOL. I am here to bring the daily update on the coronavirus, but in Spanish, there is a version of the update in English, which our digital producer Jensen Strock just gave a few minutes ago. So if you scroll down just a little bit further on our Facebook, you'll be able to find her um, version of this um, in English give me just one second i am going to start here in just a few seconds i'm going to start the coronavirus update in spanish so if you um do want to listen to the one in english instead just feel free to close out of this one i hope that you guys are all having a great monday though and i'm going to get started with the coronavirus update in spanish now Hola a todos, ¿cómo están? Reportera Roxana Lías aquí con WTOL Noticias. Vengo a traerles um, todas las cosas nuevas que anunciaron hoy por el lunes del coronavirus ahorita. Um, hola, um, gracias para to todos ustedes que están ahorita viéndome. Por favor, si tienen preguntas o cualquier cosa, déjenme saber aquí. Yo voy a empezar a darles los números de hoy del lunes... Um, que son los números confirmados del coronavirus de hoy del estado de, de Ohio que el gobernador Mike DeWine dio hoy. Entonces los casos confirmados ahorita ahorita son bastantes números que les voy a dar. Lo que pasa que hoy en día nos están dando números que son confirmados casos, que eso quiere decir que esas personas se tomaron esas pruebas y entonces hay otro número también que está más bajo el número pero también son casos que, que no son gente que no tomó la prueba, pero que, pero que más que nada hoy en día se sabe que sí tenían el coronavirus. Entonces, desde el lunes son 6.881 casos confirmados ahorita. Los otros casos separados son 94. Entonces, todos los casos juntos ahorita son 6.975 casos hoy en el estado de Ohio. Entonces, del coronavirus también se sabe que han habido 264 casos confirmados. A ver. Oh. Bueno, son de las muertes ahorita se las voy a decir también que son dos números diferentes. De la gente que se tomó una prueba del coronavirus son 264 casos confirmados y de las otras muertes también que tuvieron el coronavirus son seis. Entonces el total de los casos de la gente que se ha muerto aquí en el estado son 274 totales aquí. De los casos son 86 condados, de 88 condados de aquí del estado de Ohio uh, tienen casos confirmados del coronavirus. Entonces, hasta ahorita uh, las pruebas que se han hecho son más de 65 mil pruebas que se han hecho ahorita en el estado. Um, hoy la cosa nueva que el gobernador Mike DeWine anunció hoy es que el Departamento de Salud de Ohio emitió una orden que requiere que los centros de atención a largo plazo notifiquen a los residentes y a las familias dentro de 24 horas de que ellos saben que un residente o un miembro del, de, um, que trabaja allí si, si, um, si uh, es positivo por el coronavirus. Entonces, si usted tiene familiares, ellos les van a empezar a dejar saber dentro de 24 horas si esa persona Uh, fue es positivo por el coronavirus uh, deja ver si tienen ahorita mensajes o preguntas o cualquier cosa me dejan saber otros anuncios hay ahorita una prisión que es, es, es una, uh, una prisión se llama Pickaway y ahorita lo que están pasando lo que pasó es que uh, mandaron a la guardia nacional los miembros Um, porque ahorita hay más, hay más de una docena de, de gente que está enfermos ahorita allí. Entonces lo que van a hacer eh, es que van a mandar a la, la Guardia Nacional para que empiece a ayudar a hacer pruebas y a ayudar que, que ojalá se pueda, um, que no deje que, que se esté regando todavía el, el coronavirus allí. Um, si tienen más preguntas de eso, déjenme saber. Otra cosa, bueno, o, algo ahorita que mucha gente, bueno, se tiene que quedar en su casa, está esa orden ahorita de quedarse en su casa y que no puede salir o no debe de salir, al menos de que sea una um, algo esencial, como ir a, com a comprar comida, algo así, a trabajar, si usted es un trabajador esencial. Pero ahorita lo que le está preguntando el gobernador Mike DeWine es que trate de hablarle a cinco personas que usted conozca. Um, durante los, los próximos 30 días. Porque ahorita lo que se sabe es que mucha gente a lo mejor um, está muy encerrada, muy triste en sus casas, ellos. Entonces traten de llamarle a una persona. Ahorita se hace todo eso del FaceTime, videos, todo eso. Mándense fotos. A, pero es lo que estaba diciendo hoy: que por favor traten para que la gente no se sienta tan aislada en su casa y, y que uh, trate de, de reducir el, el estrés y, y las ansias, cosas así. Pero um, también otra cosa, ya, pasaron, ya empezaron a mandar los cheques esos del gobierno que iban a empezar a mandar a la gente. La gente que va a agarrar estos cheques, este dinero del gobierno, tiene que tener un número social. Entonces, si usted tiene un número social y usted hizo sus taxes del año 2018 o, o este año, usted va a empezar a agarrar ese dinero que les prometió el gobierno que iban a empezar a mandar. Uh, si tiene preguntas de eso, déjenmelas aquí y yo se las contesto. Um, bueno, una cosa que nosotros todos creo que tenemos una muy grande... Uh, Pregunta es que ¿cuándo van a empezar a abrir todos los lugares? Um, los negocios, los trabajos, todo. Y creo que todos estamos muy preocupados de eso porque todos queremos seguir trabajando. Entonces hoy el gobernador Mike DeWine sí dijo, contestó que va a ser algo muy difícil. Ahorita no se sabe exactamente cuándo va a empezar a abrir todo. Él anunció hoy que va a tratar de traerles más respuestas en estos días que vienen. Porque, como ustedes saben, ahorita la orden de quedarse en casa um, es hasta mayo primero, pero ya no más faltan unas pocas semanas para que llegue esa fecha. Pero el gobernador dijo que sí va a ser muy difícil empezar a abrir todo, pero que ojalá uh, se empiece, van a tener un plan que nos puedan tratar de, de, de avisar. Y, y yo, claro que les voy a avisar a ustedes um, los detalles de eso cuando no, no los traigan. Ok. Otra cosa, bueno, les voy a dar los números de ahora del condado de Lucas County, que son la gente co enferma, la gente que ha agarrado el coronavirus. Deja ver si hay preguntas ahorita para ustedes. Hola, Juan. Um, okay. ok, no veo preguntas, pero déjenmelas aquí. Uh, si no quieren preguntarme aquí algo o si no tienen... Una discusión que ustedes quieren que yo hable de. Yo tengo una página profesional. Me llamo Roxana Lías. Por favor, me pueden ir a seguir ahí. Yo les puedo poner mi, uh, mi sitio donde, donde vayan para, para preguntarme ahí. A ver, Elisa, yo quiero saber si me van a dar unemployment, desempleo por. A ver, deja ver. Desempleo. por, por babysitting. Si usted tiene, lo que pasa Elisa, lo que tienes que hacer para recibir desempleo es ir al sitio, yo, yo te puedo poner el sitio aquí y, y a, el sitio en español para que tú puedas ir y ustedes lo que pasa que tienen que aplicar por ese desempleo, es, lo, es la cosa más grande, lo primerito que deben de hacer. También um, las noticias buenas que a mí me han dicho, bueno, um, es que ahorita sí están, la, la línea es en español para desempleo, sí están respondiendo mucho más rápido que la línea en inglés ahorita. Entonces creo que tienen bastantes empleados ahorita para ayudarles con esas preguntas. Entonces, no sé tu situación exactamente. Pero lo primerito que deberían, que yo les recomiendo que hagan, es que vayan y, y llenen esa aplicación para desempleo y ellos le van a decir allí, ojalá, muy pronto, si califica o no. Ok, déjame ver si hay otra cosa más aquí. Um, León, no sé si esa es una pregunta o no. Uh, llama a las oficinas, ellos pueden ayudar con todas esas preguntas. Sí, si sí, todas las preguntas del desempleo es lo que yo creo que estás diciendo. Es verdad, Danix, Danixan, ¿tienes su número para ahí? Um bueno, déjales empiezo a dar los números ahora del condado de, de Lucas County. Los números los números de las personas confirmadas con el coronavirus ahorita en el condado de Lucas son Um, son 500 con 15 casos total. Um, de esos casos son 22 muertos que han fallecido por el coronavirus ahorita. Uh, de los casos son 242 hombres que han agarrado el coronavirus y son 273 mujeres. Um, las edades ahorita son de 3 años de edad hasta 98 años de edad. Y um, muchas de esas muertes me han, me han preguntado antes que quiénes son la gente que se está muriendo más o se está enfermando más. Ahorita las muertes aquí en el condado han sido más como gente en sus 50, 60, um, edades más grandes, de más edad. Um, Ok, esos son todos los números. Deja ver ahorita si hay más preguntas que ustedes tengan. Uh, si no se las puedo responderlo luego, yo trato de respondérselas después cuando yo uh, vaya y busque más información. Pero deja ver um, qué hay aquí. El desempleo a mí no me lo dan todavía porque dicen que es... Esperando. Escuchar de vuelta. Uh -huh. um, Deja, veo, no sé, si, no sé me, si me estás preguntando una pregunta o si no estás comentando, pero si tienes una pregunta me dejas saber. Um, Nino um, Tienes. Hola, soy Isabel, unas preguntas. Hiciste los, los taxes, tienes compañía y pagas taxes, eres ciudadano. Esas son preguntas que me estás preguntando a mí, León, o, o como no entiendo. <laughs> Okay. Um. So my name is Roxana Leas. I'm a reporter with W T O L News. Right now, I am giving an update to those uh, Spanish speakers out there, uh, giving them the updates on the coronavirus, uh, so that they also have the information. It's very very crucial for everyone right now to have the coronavirus updates. And so I'm giving them the updates from Governor Mike DeWine's uh, presser today, and also from the county today. So if you feel uh, that you want to listen to this update in English, you can scroll down just a little bit further. And our digital producer, Jensen Strock did give an update in English. So if you scroll down just a little bit further, you can listen to that one. But I'm going to continue in Spanish here so I can wrap up. And, um, if any of you guys have any questions, please let me know. Bueno, um, deja ver si tienen otras preguntas aquí y creo que ya es todo lo que yo tengo. Si... Gracias a ustedes. Ay. Okay. Oh, thank you, Juan. Okay. No sé si unas de estas sean preguntas o si nomás me están dejando mensajes. Pero gracias a todos ustedes por todito su apoyo. Yo espero que les pueda ayudar, aunque sea un poco, por traerles un poco de estas noticias. Uh, yo sé que es muy, muy importante que ustedes ahorita. Um, agarren la misma información que toda la gente que habla inglés, también que ustedes la, la, la estén uh, agarrando ustedes. Y, y si tienen cualquier cosa que ustedes quieren que yo hable de o que yo los informe, por favor déjenme saber. Pero por lo mientras no veo muchas preguntas aquí que que puedo contestar, pero ya yo voy a, después de esto, yo voy a poner unos sitios, unos números aquí y uh, déjenme todos sus comentarios y aquí yo voy a estar mañana otra vez como a esta hora y por toda la semana hasta el viernes. Pero por lo mientras, que tengan un muy buen lunes y muy buenas tardes. Ok, bye.